Seguimos en este radar especial con José Domingo Arias y su equipo de gobierno. Y en este segundo bloque nos acompañan personas claves en la elaboración del plan de gobierno Panamá Más. Primero que todo, Antonio Fletcher, el coordinador del plan. Buenos Bienvenido, días, Antonio. Buenos días, Jesús. Buenos días. Gisela Álvarez de Porras, que es la coordinadora de la parte institucional y de fortalecimiento de la democracia del plan. Bienvenida. Gracias. Y Juan Antonio Díaz. Octavio Díaz. También de la parte institucional y empresarial del plan de gobierno Panamá Más. Gracias. La primera pregunta es para usted, Antonio. ¿Cuál es la metodología que los llevó a la elaboración de este plan de gobierno? Bueno, yo creo que la metodología estuvo realmente fundamentada en un mensaje muy claro del candidato. Y era cómo traducir su visión de país a un plan de gobierno. Y ese fue el principal parámetro que se utilizó para definir todas las acciones y clasificar los órdenes de prioridad. Entendamos que estamos hablando de la arquitectura conceptual sobre y su visión hacia un país mucho más avanzado y desarrollado que el que estamos recibiendo en estos momentos. Se definieron alrededor de 19 comisiones, específicamente 19 comisiones en todas las áreas de salud, educación, infraestructura, logística, tecnología, sobre todo combinando estos aspectos, estas 19 comisiones con tres ejes fundamentales de la visión del candidato José Domingo Arias. Estos ejes definitivamente se establecen como una especie de plataforma conceptual en la que el candidato percibe que debe ubicarse todos y cada uno de los temas del nuevo esquema de desarrollo que pueda tener el país. Estos son efectivamente todo lo que es fortalecimiento del Estado e institucionalidad, el tema de desarrollo humano, pero con una percepción institucionalizada de lo que debe ser el concepto de desarrollo social o el desarrollo humano sostenible, y evidentemente un desarrollo económico que permita generar los recursos necesarios para poder soportar los ejes fundamentales del plan. De ahí se evidencia entonces la necesidad de clasificar unos pilares para poder avanzar sistemáticamente con la metodología que se definió en un momento determinado, que era desarrollo económico, sustentación económica, educación e innovación y, por supuesto, el tema de institucionalización social. Esto nos arroja entonces 19 comisiones que trabajaron por mucho tiempo, más de 6 meses de trabajo desde la designación del candidato José Domingo Arias como ganador de las primarias del Partido Cambio Democrático, donde asignamos coordinadores, especialistas, voluntarios y sobre todo expertos en las distintas áreas de desarrollo que pueda tener un país. Estas comisiones se reunieron, discutieron con profundidad y a su vez efectuaron distintas propuestas y planteamientos de cómo aprovechar lo bueno que existe en estos momentos en distintas áreas del país, identificar oportunidades, cosas nuevas, por supuesto, y plantearlas con un enfoque estratégico que pudiera amarrarse desde el punto de vista práctico con la visión del candidato. ¿Ustedes dirigen este plan en su confección a un periodo de consulta con la gente o no? ¿Lo llevan a un nivel de tecnócrata principalmente? No. ¿Y si utilizan la referencia del gobierno actual como puntos fundamentales de hechos y cosas que no se lograron? Bueno, hay un planteamiento importante. Uh-huh. Por supuesto que hay un proceso de continuidad, pero también continuidad basado en cambios adicionales que debe efectuar la próxima administración para sostener el desarrollo económico que hemos logrado hasta la fecha. Todos los expertos y especialistas en distintas áreas agarraron tema por tema, fueron analizando, presentando y proponiendo distintas alternativas que se pudieran convertir en propuestas y poderlas plasmar dentro del plan de gobierno. Específicamente sobre el tema de la consulta, debo reconocer que las comisiones eran comisiones muy ricas, tanto en contenido de sus propuestas como en la cantidad de personas que estaban, y así que este fue un proceso bastante amplio. Muy bien. Particularmente sobre el tema de consulta ciudadana, hemos diseñado una estrategia de contacto directo que está alineada en tres aspectos fundamentales. Uno, está en la página web donde puedes establecer, luego de la lectura del documento con seriedad, puedes conectarte y establecer propuestas adicionales porque el documento no está escrito en piedra. Puede ser perfeccionado con el tiempo y modificando durante el periodo de campaña. Por supuesto. Metámosle algo de diente al menú principal de lo que se contempla. Gracias por el preámbulo, don Antonio. Cuando hablamos de institucionalidad, uno de los talones de Aquiles de esta administración, en donde muy cuestionados por muchos el tema de la poca independencia de los órganos del Estado, aquí no hay instituciones que fiscalicen ni investiguen nada. Cuando hablamos de una propuesta que emerge
de gente vinculada con este gobierno y hablan de más cambios y cosas diferentes, inclusive se llaman Panamá Más. Cuando hablamos de institucionalidad, ¿qué cosas serán diferentes? Estamos hablando de una visión de un individuo que busca que cada quien haga la tarea y lo que la ley establece. En nuestro país existen leyes que establecen medidas de control de rendición de cuentas, y si bien somos un país presidencialista, lo que busca José Domingo es que cada institución del Estado haga su tarea. Si la ley establece que existen actos de corrupción, existe un mecanismo de denuncia, el ciudadano debe poner su denuncia y el órgano el Ministerio Público debe hacer sus investigaciones y el órgano judicial tiene que hacer su trabajo. Si nosotros seguimos con la conceptualización de que es el presidente de la República el que tiene que definir que un órgano del Estado trabaje o no, entonces como sociedad yo me preocuparía de que no tenemos funcionarios ni personas que sean valientes en el ejercicio de sus cargos. Creemos y visualizamos un Panamá en donde cada quien haga lo que tiene que hacer y cada uno respetando al otro. Eso pasa por asumir sus responsabilidades el funcionario público y el ciudadano. No nos olvidemos que para que haya corrupción debe haber dos, el que recibe y el que paga. Entonces, yo quisiera hacer un llamado a todos los panameños a que juguemos nuestro papel que nos corresponde como sociedad. Pero va más allá de todo eso. Yo quisiera, y yo he estado estudiando mucho el tema, yo soy abogada de profesión, trabajé en otro gobierno, y las leyes están allí. Las leyes están allí, lo importante es quién hace su trabajo. Aparte del cumplimiento de la ley y de tratar de erradicar la burocracia y la corrupción, ¿qué garantía hay en esta nueva visión del Estado que ustedes están planteando de que la visión de verdadera división de poderes va a ser una realidad más que letra muerta en la Constitución? Sí, tienes toda la razón. José Domingo es un hombre que mantengo una relación familiar con él y es conocido de todos. Y yo tengo la plena confianza, y si no, no estaría endosando su candidatura públicamente como lo estoy haciendo, de que utilizará los mecanismos y a las personas correctas y les exigirá rendición de cuentas. Eso es José importante. Domingo nos habla muchísimo de la importancia de asegurarnos de que haya rendición de cuentas en la gestión de cada una de las personas que se designen. Él personalmente no he sabido de que se haya hecho ninguna indicación ni señalamiento sobre su actuar como funcionario público ni tampoco como empresario, y estoy segura de que entiende perfectamente la urgencia de lo que le estamos hablando. Claro que sí. Juan Antonio Díaz, ¿cuál es la innovación en entender el tema de relación entre empresa privada, por así decirlo, y sector público desde el punto de vista institucional? ¿Cuál es su aporte específico a esta campaña y a este plan de gobierno? Bien, básicamente, como empresarios, todos los empresarios buscamos, como número uno, tener reglas del juego muy claras. Uh-huh. Saber que la inversión va a estar resguardada, que no va a haber cambios repentinos en las reglas del juego. Eso ahuyenta la inversión. La realidad de Panamá es que ha aumentado su inversión extranjera y de manera importante en los últimos años, más de 4,000 millones de dólares de inversión, más de 100 empresas transnacionales y siguen llegando, lo que demuestra que sí existe una percepción de que en Panamá se puede hacer negocios. Sin embargo, el empresario sí está muy preocupado por temas de corrupción, sí está muy preocupado por temas de que esas reglas del juego claras se mantengan. Yo creo que la visión de José Domingo, y comparto muchísimo con lo que dijo Gigi y con lo que usted preguntaba, está muy relacionado a la persona. La persona de José Domingo Arias, yo la conozco también de muchos años, y la razón, como Gigi, que estamos acá apoyando su candidatura, es porque sabemos que es una persona que va a poner en orden y mano firme en este tema. Su estilo es un estilo muy particular, muy personal, que va a ejercer todos los controles necesarios para este tema. Para eso no solo debe haber buenas intenciones, inclusive debe estar en blanco y negro por escrito, porque exacto. Inclusive los planes se parecen mucho unos por con supuesto. Los otros, por y supuesto. Cada 5 años hay alguien que elabora un nuevo plan de gobierno, pero aquí tenemos una ley de contrataciones públicas, por ejemplo, que así se es. Ha modificado una veintena de veces, se ha flexibilizado, dicen muchos, se han permitido cambios para favorecer ciertos intereses, y yo quisiera saber si hay medidas preventivas para la corrupción
reales que garanticen la transparencia que usted tanto ha esbozado que se va a aplicar la ley y si van a revisar para atrás, pero nos los cuentan, en el próximo bloque. Así es, bueno, quédese con nosotros, seguimos en este radar dedicado al plan de gobierno y a José Domingo Arias. Siga con nosotros.